la verdad que el Centro de Documentación, que cumple hoy 55 años, contiene todo el acervo documental, toda la memoria colectiva de Neuquén. Uno puede hacer un viaje fascinante con un solo clic recorriendo todos los documentos que son hitos del desarrollo neuquino. Tenemos, por ejemplo, el documento más viejo es de 1899, que fue toda la proyección de la construcción de los ferrocarriles acá en Neuquén. Así que el centro, que como bien decías, nace en la legislatura pensando precisamente en esto, en poder colectar y también centralizar toda la documentación tan importante que era a la hora de planificar Neuquén, poder tener la mano. Después don Pedro Salvatori se lo lleva al COPADE y después desde COPADE, principalmente desde la gestión de nuestro gobernador Omar Gutiérrez, se comenzó con todo un proceso de digitalización y modernización del centro, porque al cambiar, al tener la revolución digital, comenzar internet, todo el impulso de las redes sociales, era necesario también modernizarlo, y hoy tenemos un centro que tiene más de 5.000 documentos que están todos cargados en la web. Desde que hicimos la digitalización tuvimos más de 45.000 visitas, así que los invito a todos, los usuarios generales del centro son funcionarios técnicos, consultores, investigadores, alumnos, docentes, pero bueno, es un lindo recorrido para hacer y ver también cómo nació nuestro Neuquén y cómo se proyecta hoy también. Silvia, buen día. Paula de Cándida te está saludando. Silvia, ¿cómo se puede acceder a aquellos que estén interesados, por ejemplo, en hacer este recorrido, o también acceder a la documentación? Digo, es importante, por ejemplo, para las instituciones educativas, esta posibilidad, ¿no es cierto?, para que los chicos puedan acceder a esta parte de la historia de la provincia. Sí, por supuesto. Es muy sencillo el acceso. Uno ingresa al sitio web de COPADE y ahí está el link del Centro de Documentación. Tiene un sistema de búsqueda muy sencillo, más para los más chicos que ya están tan adecuados a Google. Uno puede introducir por fecha, por autor, por algún tema libre que necesite buscar, por ejemplo, turismo. Pone la palabra y ahí surgen todos los documentos que están vinculados a ese tema. O Rincón de los Sauces, o Cabiahue. Tiene toda la documentación de Neuquén y también mucho de Patagonia. Y con esa búsqueda que uno realiza, puede después descargarse directamente el documento en su computadora o mirarlo online, como prefiera, sin necesidad de descargarlo. También me parece importante contarles que desde la asunción de Pablo Gutiérrez Colantuono como secretario, hemos trabajado también en los vínculos con otras organizaciones. Nosotros llamamos al programa Rescate Documental y firmamos hace muy poco un convenio con la Universidad Nacional del Comahue, y ya que ya hemos implementado y tenemos cargadas todas las tesis de doctorado y postdoctorado vinculadas al desarrollo provincial. Así que también van a poder encontrarse con este tipo de documentos. La verdad que es muy interesante para hacer este paseo que les contaba, ir mirando cómo se proyectaban en Neuquén hace tantos años.